compras de Timo. Uno para saletes, con una manzana para la maestra de los niños. Eran dos para pedir tres sin querer. Esto es para chequear. Creo que hay que ponerle batería o activarlo, no sé, voy a chequear. Uno chequea el pulso y eso. ¿Y qué más? Esto va con eso. Son poquitas cosas que encargué. Esto quiero ver cómo sale. Saben barato. Huelen raro. Así están. Se siente bien, va a estar por ahí rápido para llevar a los niños a la escuela. Muy bien. Compré dos, este y uno en negro. Ok, y aquí están los negros. Igualito. Huele, tiene un olor fuerte, no sé. El olor huele como una pega, pero se siente incómodo. Esto es para, a ver cómo me sale, limpiar el baño. Limpiar el baño. Creo que esto va aquí. Se aprieta ahí, creo. Yep. Este se pone acá. Okay. Y esto acá. Y es bien fuerte. Y para las esquinas. Solo voy a tratar la próxima vez que limpiemos el baño. Lo tratamos. Ajá. Yes. Ah. No, no. La niña. Estos. No me quiero abrir de ninguna manera. Le doy así para allá, le doy para acá y no abre. Lo corto. Yo no quiero la bolsa.
como pantalones cortos para dormir. Todo hay que lavarlo. Y a la niña le compré lo mismo, bueno, más o menos mismo estilo. A ver. Aquí, el de ella sí abrió. Como un pantaloncito para dormir. Uno, dos, tres y cuatro. Y esto, no lo voy a sacar del paquete. Pero si mira los brochecitos, es cabello. Nada más se ponen y se pinchan. Me compré dos colores para la niña. Y le estoy pensando hacer como una canastita para las crismas. A lo mejor se las pongo ahí y no se las doy ahora. So, esto es todo. Los brazaletes para la maestra. Tan bonita, bien bonita, y tiene una manzana. Eso es toda la compra. Bien sencilla. Todo está bien, lo único el olor de esto está fuerte, pero son cómodos y son para los pies, no importa. Yo le echo algo ahí. Y tiene esta parte aquí que se siente muy bien cuando el pie entra. Me gusta. Eso es todo. Que se la pasen bonito. Hoy es martes. Y esto es para el pulso. Ya le puse las pilas. Llevaba dos triple A. Van ahí. Y te da el pulso. Ahí está. ¿Ok? Y esta caja. No, no. Si no me equivoco, es uno de los regalos de Navidad de los niños. Ay, niña, se pinchó los dedos. Sí o no, no me acuerdo qué es esto. Creo que sí. Sí, eso mismo es. Esto se lo voy a enseñar. Lo voy a poner allá en la sala. Y esto es uno para cada uno de los niños. Lo voy a guardar para que ellos no lo vean. Ay, mamá, dame eso. Ok. No se lo puedo enseñar porque la caja no está abierta. A mí, espérate, esta está abierta, no tiene plástico y esta es, no, no. Ok, esta es la del niño. La puedo enseñar porque no tiene el plástico. No entiendo por qué no lo tiene, pero... Ok. Es una cámara. Y sí funciona, es una cámara de verdad. Tendré que cargarla. Pero esta es. ¿Ok? La de la niña es un unicorn. Otro muñeco. Aquí están las instrucciones.
y para que la enganche de aquí a aquí. Ellos se pasan cogiendo los teléfonos de nosotros y tomando muchas fotos y llenan los teléfonos de fotos. So yo dije, ¿sabes qué? Estas estaban a 30 y algo, no me acuerdo exactamente. Y viene con un drive que toman fotos. Voy, mamá. Y después la pueden pasar a la computadora y limpiarla y seguir tomando fotos. So, uno para la niña, una para el niño, pero esta viene en plástico. Esta no, no sé por qué, pero no importa. Después que funcione lo importante. Ok. Esto que está aquí. Ay, Dios mío. La niña no se está quieta. Hoy está al tiro. Al puro tiro está ella. Tengo... A ver, estos, no sé si funcionen, son bien suavecitos, mire, mire qué suavecitos son, le enseño. Pues mi gente, van así, son para las esquinas, porque la niña los otros días se cayó y se pegó aquí y se dio un golpe, la encacheté. Y se le puso moretón. Y esta otra parte se supone que sea para esto. Pero le voy a ser sincero a la niña. Mírala. Ya lo está quitando. So, no creo que eso va a durar mucho. Los esquineros eso. Y mirándolo bien no se mira mal. No se mira nada mal, pero la niña no le va a gustar. Yo sé que, y se salen fácil porque ya puse este y rápido, mira, se despega. No sé si con el tiempo se pegue mejor, pero ya yo la veo a ella quitándolo. So, vamos a ver cuánto dura. Y si no, voy a tener que guardar esta mesa y comprarme otra que sea más para niños. Bueno. Y esta no es mía. Esto se ve así como si fuera viejito, pero no. Este estilo es así, que son como rústicos. Es así. Esta mesa no es mía, es del hijo mío. Pero él tiene dos niños y su casa es bien pequeñita. Y no la puede tener ahora. Él está en el proceso de comprar otra casa. Mira a la niña. Mira, mira, cogiéndome el paquete. Ella en casa, en todo lado. Mira el tiradero que me tiene. Pero son tiraderos de niños. Bueno, mi gente,